Sorry, I didn't see you. And you have to help me start, and therefore, I ask you again. Did you make a reservation? I ask you. What are you doing? Yes. It's Korean. Oh, no. Can I? Yeah, of course. Thank you.
los que estaba nominada Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal. Heráclito camina por la tarde de Éfeso. La tarde lo ha dejado, sin que su voluntad lo decidiera, en la margen de un río silencioso. Su voz declara: nadie baja dos veces a las aguas del mismo río. Se detiene. Siente que él también es un río y una fuga. Quiere recuperar esa mañana y su noche y la víspera. No puede. Muy buenas noches a todos y bienvenidos un viernes más a este espacio de análisis político como es el Catalejo. Hoy es de esos días en que todo amanece desordenado. Ese camión varado en una calle estrecha. Esos asientos salpicados que dificultan la distancia social. El luminoso del vagón del metro indicando, próxima estación, Plaza de Cuba. Al llegar a Pablo de Olavide, y esas agendas atropelladas, Arsenio escolar en la niebla. No sé por qué discutís si los dos tenéis razón en lo que decís del otro. Precisamente porque conviven con un parque nacional, hay sobre la mesa cientos de millones de euros para buscar una... De las medidas previstas, hay una parte. ¿El objetivo último cuál es? Al menos... Aceituneros, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor.
amigo desde hace ya muchos años, al que le agradezco su... Y también vamos a rendir, o vamos a hacer un reconocimiento público a nuestras compañeras, cómo han ido evolucionando las políticas de igualdad en este país, cómo ha ido avanzando la empresa al frente de proyectos políticos, de integrarse en candidaturas, y evidentemente cuál ha sido y son referentes para otras compañeras más jóvenes. No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto. No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto. No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto. Distintos pueblos de la provincia, después de pasar por las prisiones de los partidos judiciales, para ser trasladados posteriormente a la prisión de la Ranilla. 200 víctimas en Andalucía, repartidas en al menos 798 fosas comunes, 155 de ellas en la provincia de Sevilla, que albergan a más de 11.000 víctimas.